sale un grano en la nariz si te pide coima el porvenir. ¿Quién sos? Si el que te Julio Chaparro. Primero, ante todo, papá de Matías, Carolina, Ezequiel y Lucas, mi cuarto hijo de 7 años. Nunca voy a olvidar una nota que... Esto es una charla desordenada, ¿eh? Así que vamos a ir de un tema al otro, Julio. Te agradezco obviamente la visita. Nunca voy a olvidar una charla que tuvimos en el equipo deportivo. No recuerdo el motivo, pero sin duda es que era gimnasia. Porque la única ligazón que tengo con vos, ahora vamos a hablar un poco de tu empresa, pero era gimnasia. Y en el marco de una charla vinculada a gimnasia, expresaste sentimientos muy profundos. Creo que estabas por, ya habías formado una segunda pareja, estabas por casarte, y brotó de vos una beta, nada que ver con gimnasia ni con la empresa. Por eso digo, no me extraña que empieces hablando de tus hijos, porque recuerdo aquella nota de un modo muy particular. ¿Vos recordás la nota? Sí, 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 tal cual. Martín, estoy buscando la felicidad en la vida, lo más importante es ser feliz. Yo me acuerdo que te dije, pero sos una persona exitosa. Sí, sí, yo soy una persona exitosa, me ha ido bien en mi actividad, pero estoy buscando una felicidad que creo que es lo que tienen que buscar todos. ¿Viste cuando rompiste el molde de la nota? La nota tenía que ir por este lado, por este cuadradito. Y vos la sacaste y la llevaste por este lado. Y no me voy a olvidar nunca que lo noté como algo muy sincero, algo que vos tenías guardado, evidentemente, atravesando una etapa muy particular de tu vida. Tal cual. Sí, cuando me estabas preguntando quién soy, para mí primero está quién es uno como ser humano, o sea, en este caso como padre. Después, los logros que pudiste haber conseguido en la vida. Pero antes está, por ejemplo, los sentimientos. Y en este caso, como segundo diría, tripero, apasionado por gimnasia. Después viene ser arquitecto. Y por último, empresario, que es un poco el trabajo mío y vamos a decir, el desarrollo profesional acá en la ciudad de La Plata. Si bien he hecho cosas en otros lados, pero soy platense y me ha gustado y mi pasión es hacer cosas en la profesión acá en La Plata. No hay un platense que no sepa lo que es building. No hay uno. ¿Quién no ha leído en la ciudad, en diferentes direcciones, el cartel building? ¿Qué eras o qué hacías antes de building? ¿Y cómo nace building y cómo se provoca este boom de enorme explosión, de expansión que generaste con tu empresa? Yo una vez que me recibo, ya tenía pensado qué era lo que me gustaba, siempre indagando en uno mismo, qué es lo que... ¿Te recibiste de arquitecto? De arquitecto, sí. Y la arquitectura como arte siempre me gustó, sobre todo en la parte de edilicia, en propiedad horizontal, o sea, en lo que es edificios. Y vamos a ir escudriñando, por decir así, en la ciudad, la tipología de vivienda que se hacía, edificios. Bueno, traté de hacer un... vi que había mucho estándar y quise hacer un estándar superior. Pero antes de hacerlo, así como justamente en paralelo a lo que estábamos hablando de los hijos, primero le puse el nombre. Y building. Building. Y después es como que desarrollé el producto, ¿no? Un producto que tenía que ver y retroalimentar. Lo pasamos en limpio, yo creo que mucha gente lo sabe, pero building es un gerundio, ¿eh? Es una palabra extranjera, en inglés es construyendo. Es algo que está en movimiento. Claro. Building habla de eso, de que está permanentemente en acción. Ha aplicado también a edificios, ¿no? Por supuesto. Y bueno, en ese ida y vuelta, o sea, traté de sentarme también en el lugar del cliente, que es lo que buscaba el cliente, como tantos productos que en definitiva se logran escuchando al consumidor. Es la clave. Y bueno, he tenido como en toda actividad, en estos 26 años que cumplimos hace poco, la empresa, 26 años, hemos tenido buenas y malas, en el contexto país... De un país cambiante. Que puedo decir, ¿no? Que no conozca los que, como dicen, pintamos canas. Yo ya no, ni cana tengo, pero... ¿Qué edad tenés, Julio? 62.
62. Y 26 años de empresa. Con la empresa. ¿Fue tu mejor decisión? Sí, sí, sin duda. Yo, una de las cosas que creo que uno, la vida te va enseñando, es que más que trabajar hay que sentir que uno se divierte, ¿no? Y eso tiene que ver con la pasión, con la pasión que uno hace en las cosas. No tanto mirar lo que uno recibe en materia de dinero, sino lo que uno siente al hacer ese trabajo, con errores, con virtudes. Marchas y contramarchas. Marcha y contramarcha. No somos hoy ninguno de los que estamos acá iguales que hace 10 años atrás, y menos también. Pero bueno, somos el presente en función de lo que hicimos y lo que fuimos, ¿no? Y en ese trabajo me encuentro con una realidad que no miro tanto qué hacen los demás, sino miro lo que hago yo y tratar de mejorar lo que voy haciendo, ¿no? A nivel empresario y a nivel empresa, sobre todo. Yo estoy seguro que en muchas historias que van pasando por firma de declaración a lo largo de 15 años son inspiradoras. No sabemos quién está del otro lado. Gente de gimnasia, seguro. Ahora te voy a preguntar, dijiste tal cosa, te escuché en firma de declaración, no dijiste tal otra. Esa es la política de gimnasia que será tema para los próximos minutos. Pero dijiste, yo veía en La Plata mucha vivienda de edificios estándar. Y yo quise hacer estándar superior. Ahí está lo que a mí me impresionó mucho, la estética de los edificios building. Te estoy hablando hace años, cuando lo descubrí. Todos teníamos algún conocido que había comprado un building. Venite a casa, me acuerdo, el portero eléctrico ya bien ilustrado, las barandas, la cosa circular de los balcones. Yo fui a conocer un building. ¿Vos querías dejar un sello que tuvieran como un documento los buildings? Sí, no tanto. Por ahí, volviendo a lo que te decía, esa es la consecuencia del trabajo de uno. O sea, lo que más me importó es cómo sentía yo la arquitectura, cómo interpretaba al cliente, que en este caso es platense, que obvio, es particular también, ¿no? Y bueno, y sobre ese proyectar de tarea en el tiempo, no el proyecto propio de un solo edificio, es donde va a ser mi trabajo. O sea, nosotros ya dentro de poco cumplimos cerca de los 100 edificios. ¿Cuál fue el primero? El primero, bueno, el que le digo, pobre que no se enoje ninguno de los que está viviendo ahí, el Forá, digo. El Forá. El Forá es en 43, 12 y 13. 43. 12 y 13, al lado de lo que era el Sanatorio y las Malvinas. Sí, ¿ese fue el primero? El primero, sí. Con balcones blancos y ladrillo a la vista, pintado, ¿así puede ser? Sí, tiene ladrillo a la vista. Con un triángulo así. Barandas en ese entonces metálica, como negra, yo te dije, pintada, claro, y bueno, por eso digo el Forá, pero uno tiene que ver la evolución de lo que va haciendo. Inclusive vos estás mostrando recién en tu relato lo que es los porteros, barandas y demás, que tenían más que ver con el bronce. Sí. Y en realidad uno se reinventa también, ¿no? O sea, también para sostenerse en el tiempo y también para encontrar ese sabor a la actividad. De uno se busca reinventarse. Hoy los edificios tienen otro diseño, tirando más liviano, más acristalado, más altura, más altura entre losas. Sí, sí. Inclusive nosotros estamos desarrollando un producto que es el M4, ¿no? El M4 tiene una base de criterio, de concepto, basado justamente en esta experiencia de que la mayoría de la gente, sobre todo el que está ligado al sector inmobiliario, piensa en metros cuadrados, o sea, M2, metro cuadrado, cuando en realidad vivimos en metro cúbico, o sea, M3. ¿Qué es el M4? Es tener en cuenta otras cosas directamente más personalizadas para el consumidor, que, bueno, el que lo va a habitar, por ejemplo. Uno de los productos es, yo digo el de la cuarta edad, porque hay gente que ya llega más cerca de los 90, 90 y pico de años, muchísima que gente. Tienen que tener un tratamiento especial su lugar. Hacerle la vida fácil. Hacer la vida fácil, o sea, si vos, por ejemplo,
un toma corriente que generalmente se pone abajo, no, hay que ponerlo a la altura directamente donde lo puedes enchufar. Un picaporte tiene que ser de otra, ergonométricamente distinto. Un baño tiene que ser espacialmente y confortable, que pueda manejarse con un andador, con las agarraderas lógicas para bañarse. Después hay otros tipos de productos que tienen que ver con, yo le digo, solos y solas, que también es una tendencia. Una tendencia porque hay mucha gente promedio 40 años que tiene un buen poder adquisitivo, que por ahí decide no vivir en pareja, que necesita un dormitorio, y de un dormitorio en la ciudad generalmente son de 40 y pico, 50 metros cuadrados. Cosa que también lo hacemos nosotros eso, pero largamos otro producto en la cual esa persona sigue necesitando un dormitorio, pero ya se acerca más a los 70, 70 y pico de metros, donde tiene, se empilcha bien, o sea, por lo cual tiene que tener un buen vestidor, recibe amigos, por lo cual tiene que tener una cocina, una buena mesada, porque le gusta cocinar y le gusta compartir. Tiene que tener su cochera, porque tiene su auto y la cochera es fundamental. Es un buen espacio para la parrilla, generalmente en espacios comunes, y hasta por ahí también un gimnasio. Y así cada uno de los productos que estamos analizando, o por ejemplo para los chicos jóvenes que quieren volar, como quien dice, de su hogar, ¿no? Tienen su propio nido. Y ser en su nido, y generalmente tienen otra forma de asociarse. Hoy en día son lugares más tirando a lo que es monoambiente, pero tienen lo que se dice co-living, que es un living amplio socialmente del edificio, donde se recibe amigos, donde se también se vincula con... ¿Y es común a todos? Es común a todos. Entonces, inclusive que tienen lugares para cocinar a nivel grupal también. Bueno, esas son las tendencias. ¿Podemos decir que estás ahora, vos y gente también que se dedica a tu actividad, haciendo viviendas, en tu caso edificios, casi personalizados? Ese es el M4 para nosotros. Esa es la tendencia. Y bueno, de ahí donde digo reinventarte, que nos pasa también en la vida, ¿no? O sea, buscar nuevos sueños, nuevos proyectos y demás, es parte de que las empresas hoy en día tienen que lograr eso, comúnmente achancharse y buscar y entender e interpretar al consumidor, a quien necesita. Claro, encontrar la horma del zapato justa, ¿no? Exacto. Me quedé impresionado con esto del M4, bueno, que es tu denominación, pero de estudiar cómo se vive. Y te escuchaba y decía, sí, es verdad, tengo a tal, fulano de tal, que es amigo mío, que tiene un buen pasar económico, y buscaría una vivienda como la que estás diciendo. Uh-huh. Y conozco mucha gente grande que felizmente está con algunos achaques, pero bien de salud, que les gusta ir al teatro, que les gusta ir al cine, y que les gusta vivir en departamento. Y es verdad lo que vos decís. Y otro... Yo no pienso, ¿cómo voy a entrar al toilet, al baño con un andador? No, y felizmente no. Pero hay una persona, tu abuelo, tu mamá, mi mamá ya no vive, pero podría ser mi mamá, con un andador, y tiene que higienizarse, y tiene que ser independiente, generarle condiciones de la arquitectura para que ella se siente independiente. Porque, ¿qué nos han dicho, bueno, mi mamá, muchos abuelos? No quiero molestar. Dice, no, no molestás, yo te vengo a arreglar, yo te pongo los remedios, yo te vengo a visitar. Cuanto más independiente es la persona, más feliz es. Y volviendo al tema de, en este caso, los abuelos, la cuarta edad que le decimos, también con un lugar amplio como para que puedan recibir a los nietos, participar con los nietos, que la vida... Yo también tengo 5 nietos y es como una savia que... Por supuesto. Que circula cuando los veo, ¿no? Yo tengo un amigo arquitecto, dice... Bueno, fue el que dibujó mi casa, me dijo, la arquitectura cambia la vida de las personas. Le digo, pará, no me venga la filosofía, ¿eh? Me acuerdo que me lo dijo hace muchos años. Y bueno, y lo fui constatando, que la arquitectura cambia la vida de las personas. Me hablaste de mayor distancia entre losa. O sea, la gente no le gusta vivir con el techo acá arriba. Bueno, yo voy a los bancos, sí. Al banco, no quiero poner nombre. Sí, sí.
a depositar o a pagar la tarjeta de crédito, tengo el techo, yo no soy un jugador de básquet, tengo el techo acá arriba, me siento encerrado, me quiero ir corriendo del banco, más allá de que a nadie nos gusta esperar, de que nos malhumoramos. Cuando dijiste lo de la losa, es verdad, un techo amplio me da una amplitud, me dan ganas de quedarme, respiro otro aire. Sí, justamente volviendo al tema de la cuarta edad, también las alturas tienen que ver también con que esos padres, esos ancianos, ¿no?, esos abuelos, tienen que ser trasladados muchas veces de casas grandes, en la cual ya no pueden estar más, no pueden estar más, y quieren llevarse, aunque sea su ropero alto, por supuesto, o poner su araña, para que el cambio no sea tan brusco. Que no sea tan brusco, y que tengan buena iluminación, buena ventilación, es parte de la vida. Otro de los productos, no te quiero aburrir con los productos, dale. Pero tiene que ver con el cambio, es, por ejemplo, hemos empezado un edificio que tiene que ver con mascotas, o sea, con las mascotas, con el pet. Sí. Mucha gente sola, claro, que tiene a su mascota como un hijo, como un hermano. Sí, igual o más. Igual o más, totalmente igual de acuerdo. Igual o más. Yo estoy sorprendido, ya, bueno, diría ya de años, que generalmente querían vender la casa y querían ir a un departamento, generalmente por seguridad. Exacto. Y tenían miedo de que no puedan llevar a la mascota porque el reglamento no lo permitía. Claro, la queja de los vecinos. O la queja de los vecinos. Bueno, estos edificios están, no solo el reglamento lo permite, inclusive hay dos tipos de ascensores, uno en la cual se trasladan también con la mascota. Convengamos que el que es responsable es el dueño. Por supuesto. Hay pautas que hay que respetar. Hay que respetar, ¿no? Pero tienen otra aislación acústica, inclusive lugares como para el lavado de la mascota, los balcones, porque generalmente quieren salir los balcones y uno le tiene que abrir la puerta, no, directamente tiene como un circuito, un sistema. Mirá que vos, puede salir el animal por el sí mismo. El animal por sí mismo, o sea, gato, perro, por sí mismo. Entonces, bueno, volviendo y sintetizando, eso para nosotros es un M4. Bueno, es decir, queda claro que no está achanchado, que sigue trabajando, que luego de 100 edificios la máquina sigue generando, debe tener mucho personal a cargo. Una vez que está la empresa ya montada, hay que mantenerla y tratar de engrandecerla. Sigue dibujando, se sienta frente a un tablero. Ya no hay más los tableros como cuando nosotros éramos chicos, pero la computadora tira líneas o tiene arquitecto, él baja una línea y los arquitectos son los que interpretan el mandato del máximo responsable de la empresa. Y gimnasia. Gimnasia va a ser parte de esta muy linda firma de aclaración. Hace rato yo quería tener a Julio, me lo cruzo a veces en alguna fiesta, en alguna situación social, y siempre quedaba pendiente esto que se está dando ya en la parte final del año. Nos acompaña Penayo, Negocios Inmobiliarios. También le quiero agradecer mucho a Ramón Penayo, a su familia, por el comportamiento, por la fidelidad, también por su crecimiento. Van a ver a Penayo próximamente en Citibel. Ha crecido mucho con su equipo de trabajo, generando confianza con su clientela. La gente que necesita alquilar, vender, comprar, mudarse, resolver parte de la vida. La vivienda es parte de la vida, como estamos charlando con nuestro invitado, con Julio Chaparro. Así que Penayo, Negocios Inmobiliarios, 12 entre 46 y 47. Ya estoy en fin de año y a veces me confundo. Pausa y ya volvemos. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action, estaciones de servicio de Chachi Alonso. Buenas tardes, ¿en qué te podemos ayudar? Estoy necesitando un préstamo. Muy bien. ¿Recibo de sueldo? Sí. Sí, pero no... No lo tenés. No. Tranqui, no pasa nada. Decime una cosa, ¿tenés algún servicio a tu nombre? ¿Luz? ¿Gas? Decime que no. No. Bien, está todo ok. Decime, ¿cuánto estás necesitando? ¿Te faltan papeles? No pasa nada. Saca tu préstamo en Rapicuotas con 0% requisitos. Rapicuotas,
Ven y firma si te vas. Encontrá tu sucursal más cercana en rapicuotas.com.ar. Estamos convencidos que la mejor forma de recorrer este camino es con absoluto compromiso, honestidad, por sobre todo a través de un diálogo franco entre los distintos sectores del club, con la convicción de sumar y solucionar a través del consenso y la pluralidad. A Gimnasia lo construimos, amamos y hacemos entre todos, sin egoísmo, sin personalismo. Gimnasia es la causa. Como cada semana te acercamos la cartelera del Teatro Metro en calle 4, entre 51 y 53, este jueves 12 de diciembre a las 9 de la noche, llega el grupo vocal Tupac, que fue fundado aquí en La Plata en el año 1972. Fue uno de los primeros grupos folclóricos en la ciudad de La Plata, con un auge único. Además, desde su inicio han tenido en su esencia utilizar pocos instrumentos en escena. Una velada imperdible, la del grupo vocal Tupac, este jueves 12 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro Metro 4, entre 51 y 53. Mutual Lealtad, préstamos al alcance de tu mano para mejorar tu calidad de vida. Experiencia, solvencia y seriedad con nuestros asociados. Mutual Lealtad, calle 3, entre 49 y 50. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. En defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Panadería y confitería Danoy, donde la harina se transforma en arte. 7 esquina 34. Ya conoces, calle 12, entre 61 y 62. Y ahora también, Danoy Express. Tus soluciones para cualquier momento del día en calle 8, casi 47. Danoy, las exquisiteces de tu vida. Lubricentro Cookie, servicio integral del automotor. Correas, bujías, baterías, accesorios. Haceme caso, habla con Cookie. En 137, entre 521 y 522, Lubricentro Cookie. Los Tilos, con la experiencia y la confiabilidad de más de 40 años en el mercado financiero. Desarrollamos opciones de inversiones y crecimiento a través de nuestras unidades de negocios, Los Tilos Bursátil, Los Tilos Financiaciones y Los Tilos Casa de Cambio. Contáctenos para obtener el asesoramiento que permitirá sus objetivos. Los Tilos, su opción financiera. Unrein Bienes Raíces. Memoriza este número 4452094. Muchas posibilidades con situaciones inmobiliarias que se están desarrollando no solo en La Plata, sino también en la costa atlántica. Todas las consultas canalizadas a través del 4452094 de Diego Unrein, con su equipo de trabajo en Unrein Bienes Raíces, con oficina central en calle 5, entre 61 y diagonal
73. Julio, Gimnasia es como que se me quiere meter de prepo en la charla y no puedo cerrarle la puerta en la cara a una de tus grandes pasiones. ¿Siempre Gimnasia o el emprendimiento Campus te marcó para toda la vida? Sí, yo diría que lo que se generó con la Fundación Campus para mí es un inicio del poder ayudar a Gimnasia, o una forma organizada de ayudar a Gimnasia. Siempre me acuerdo cuando se nos veía como que buscaba estas personas que querían ayudar, seguramente estarán buscando un rédito político, y con el tiempo demostramos en realidad que no. Si bien se hizo la obra y después algunos de los integrantes, respetando su decisión, sí tomaron un tinte político, pero cuando estuvieron en la actividad de la fundación dieron todo de sí como para generar... ¿Cómo nace esa Fundación Campus? Nace justamente por allá en el gobierno de Guisande. Me llamaron para poder arreglar los vestuarios de Estancia Chica. Cuando entré a los vestuarios realmente me agarró la cabeza porque... ¿No sabías de qué se trataba? No, pero aparte era un parche total de todo. Imagínate entrar a una casa en la cual, se originó la idea... el proyecto con un dormitorio y después tuvieron 5 hijos y fueron ampliando, bueno, así eran los vestuarios. Y me pidieron arreglarlo y yo dije, miren, justo se dio el partido de Rafaela, ese que tan famoso. Y, el de la salvación con los goles de Niel. Claro, y yo le digo, miren, acepten un regalo para Gimnasia. Si nosotros seguimos emparchando a Gimnasia, el futuro va a ser de puro parche, no estamos dejando ningún mensaje. Entonces me ocupé de hacer el proyecto y si bien parecía algo irrealizable, algo muy complicado, se fue transmitiendo de boca en boca entre socio y socio la posibilidad. Y bueno, la historia la sabés, ya está la etapa 1 hecha. Sí. Inclusive proyectada la etapa 2, en la cual veremos me reservo... Veremos cómo continúa. Exactamente. Pero más allá de eso, uno en ese transcurrir de colaborar, vas viendo el día a día de la institución y te da más ganas de meterte, de ayudar, de colaborar, aunque sea... Muchos asocian, dado que nosotros somos empresarios, a que sea con el dinero, pero más que nada, en mi caso, lo que yo busco siempre es un mensaje, planificar a mediano y largo plazo un Gimnasia distinto, ¿no? Hoy en día la fundación sigue, a pesar que hay otros actores dentro de la fundación. Tenemos justamente, no queremos actuar ahora, porque va a aparecer político. Un tiempo eleccionario. En el tiempo eleccionario, pero la idea es seguir trabajando desde afuera, adentro, es una forma de decir, ¿no? Colaborando con la institución. Hay muchos, actores, hay mucha gente, por decirlo perimetralmente, en el mundo Gimnasia, que quiere colaborar y desde el anonimato. Toda esa gente está trabajando junto con nosotros en un plan estratégico que tenga que ver con esa visión de un Gimnasia distinto, mucho traspasado a obras necesarias para Gimnasia. ¿Y se podrá implementar a corto plazo? A corto plazo, en mi caso estoy esperando a que justamente quien gana, si bien cada uno ya he hablado con cada actor de los que ahora... Con cada candidato. Con cada candidato. Hay una aceptación de parte de los tres, espero que no sea simplemente por un hecho eleccionario que digan que sí. ¿Por qué no habrían aceptado? Nosotros esperamos esas puertas abiertas para interpretar el mundo Gimnasia más de adentro y llevar esa ayuda más puntualmente para que esa ayuda sea a corto plazo, sea bien dirigida.
Y sea multiplicadora, o sea, cuando vos corregís algo rápidamente, haces la operación, por decir, metés bisturí donde tenés que meter, rápidamente extirpás un problema. Obviamente. O podés hacer un desastre. Bueno. Recién hablabas de parche, cuando viste el vestuario en la época de Walter Gisande, que te involucraste para una mejor situación arquitectónica. Yo utilicé la misma palabra parche en lo que pasó hace poco en la vida de Gimnasia, que terminó en el café de Islas Malvinas con la postergación. Porque estamos charlando cuando ya Gimnasia debiera tener una nueva conducción. Exacto. Y se va a votar el próximo fin de semana. Me pareció un parche. ¿A vos qué te pareció? Sí, yo viví hace poco, justamente, algo lo sabés, o sea, me fueron llamando tanto a Rien, Cowen, gente de Pellegrino, Reina, bueno, el mismo Salvador, bueno, legado financista, y me llamaron un poco para ver qué opinaba y si me sumaba a un trabajo, y bueno, entendía que lo mejor era si podíamos generar una unión, pero la unión no tanto de sumatoria de gente, sino de la visión, ¿no? O sea, que tengamos una unidad en la visión de un Gimnasia distinto. Buscando justamente las coincidencias. Generalmente cuando se dan esos programas que algunos habrás hecho vos, donde sentás a los distintos actores, sí, generalmente hacen hincapié en las diferencias. Yo hice, y no en las coincidencias. No en la coincidencia. Yo digo, che, ¿estamos de acuerdo que hay que trabajar en la inferior? ¿Hay de acuerdo que el estadio? Bueno, y así tantos temas en coincidencia. Y lamentablemente nos encontramos que el personalismo a veces no ayudaba a esa unión. Y está a las claras que ahora hay tres listas. Hay una grieta a veces que no la entiendo, pero bueno, esperemos que quien gane, como dicen, gobierne y abra las puertas para que todos los demás lo podamos llevar al Gimnasia, ¿no? ¿Dudaste en este lapso, hablo de 20 días hacia atrás, en integrar alguna de las listas? Sí, bueno, sí, me han llamado y me han propuesto. Y yo voy atrás de generalmente un proyecto, no voy atrás de las personas. O sea, me pienso involucrar, pienso gradualmente, a medida que conozca Gimnasia, colaborar con mis ideas y más desde adentro, pero voy atrás de los proyectos, no voy atrás de las personas. O sea, inclusive si algún día se me postula, se me ofrece un puesto, ponerle de presidencia, pero si yo veo a alguien que es más capacitado, yo voy atrás de esa persona más capacitada. Ahora, no soy más que nadie, ni menos que nadie tampoco, o sea, no me considero, o sea, si hay alguien que plantea algo que le haga mal a Gimnasia, yo me voy a oponer y voy a ser firme en las decisiones de ayudar a la Gimnasia desde lo institucional y adentro. Que voy a respetarte, obviamente. ¿Tenés tu voto resuelto para el próximo fin de semana? Sí. Sí, no lo vas a decir público. No. Está bien, está bien, está bien. Para... Pero queda claro, y además el voto es secreto. ¿Qué te gustaría que haga el gobierno que llegue? Supongamos que llegue el que vos votás, no digas quién. ¿Qué te gustaría que pase en Gimnasia en el trazo grueso inmediato? Sí. Yo creo que el gran problema que tiene la institución es el déficit mensual que va teniendo, que descansa sobre las ventas de jugadores, que muchas veces, por suerte, sale alguno de las inferiores y otras veces no lo son, o a veces se malcompra. Ahí es donde se genera el pozo, el agujero negro, ¿no?, que hay que sostener. Lo ideal sería que sea sustentable, o sea, pero lamentablemente del día a la noche no se puede hacer eso. Entonces, cada uno de los candidatos a presidente tienen sus razones, pero lamentablemente no son completas, a mi entender, ¿no? O sea, ni un modelo de sostener a la institución nada más que poniendo plata es el correcto. Claro. Ni mañana ser utópico y que esto se mantiene solo, tampoco es la realidad. Entonces ahí está... Encontrar un punto de equilibrio. Claro, es un poco... O sea, yo estoy en contra de que las instituciones
se por decirlo de una forma, se privaticen, ¿no? O sea, totalmente en contra. Pero algo del mundo empresario yo veo que es real. O sea, vos si te vas a sentar en el sillón, primero que no tenés que ser un improvisado, porque en las empresas generalmente no podés ser improvisado porque al otro día fundís. Entonces, al menos lo podés hacer en una institución. Entonces, a partir de ahí, no podés jugar con el agujero negro como diciendo, ah, viene alguien y lo tapa. No. Entonces, tenemos que ser drásticos y decir qué es lo mejor para la gimnasia, tener una planificación. Si hay muchos empleados que reducirlo, capacitarlos, sistematizar, si se está dando o no importancia a las inferiores, hay que apostarle ahí a lo que son las inferiores, porque justamente los balances muchas veces están conformados por precios de jugadores que no dicen no es la realidad. Entonces, bueno, creo que hay muchas coincidencias seguramente en la visión de lo que estamos hablando, que hay mucho para trabajar y lamentablemente los modelos que se presentan a mí totalmente no me representan. O sea, uno tiene que votar por entender lo más adecuado para la institución y acompañar a quien gane. Yo de mi parte lo voy a hacer, pero cuesta. ¿Cómo te, sin hablar de política, no es la idea, salvo que vos quieras involucrarte en este tema que te voy a proponer, cómo te pegó, cómo le pegó a Julio Chaparro, hincha de gimnasia de toda la vida, la llegada de Maradona? A mí me impactó para bien, pero para mí Maradona, y esto lo digo con mucho respeto, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que representa. Y lo que fue también, ¿no? O sea, lo que fue lo que no representa. Lo que fue lo tenemos. Pero creo que tiene que ser, o es un empleado del club, tiene que responderle a las necesidades del club. No tendría que jugar políticamente, mi forma de ver. Y el socio, no quiero ser duro con esto, pero no es estúpido. O sea, tiene que realmente... el socio piensa directamente que quiere lo mejor para la gimnasia. En este caso Maradona, yo con esto no digo que no es importante en este momento, porque en el mal momento que está gimnasia futbolísticamente, eso puede ser una solución para gimnasia. Pero hay cosas que, así como las va ganando, Maradona lo veo compenetrándose de la pasión del tripero y haciéndose carne, y creo que sus lágrimas y sus golpes en el pecho tienen que ver con, quiero creer que sentido. Los socios de gimnasia le van a hacer ver a él también, y ojalá que se pueda quedar, que hay otras cosas que tienen que ver con nuestra identidad y que no se puede tocar bajo ningún punto de vista. Por ejemplo, hablar de la cancha como habló. ¿Te dolió? Me dolió mucho. Entonces, pero no sé si decir yo en mi caso se perdona o no se perdona. Yo digo, esos errores no se pueden cometer. El hincha de gimnasia es pasional. Es algo que no tiene que ver con los logros, sino tiene que ver con el sentimiento. Y bueno, es así. Hablando de mis hijos, el otro día cuando estaba en la platea con mi hijo Luca, de 7 años, pierde con Arsenal, o sea, hablo del partido anterior. El partido anterior, ¿no? Como local. El partido como local. Y me dice, papi, yo voy a seguir siendo hincha de gimnasia. Me dice, ¿no? 7 años. 7 años. Y lo miro, le digo, mira, allá el abuelo nos traía al esquinero ahí donde era el lugar de... sigue siendo de los chicos, ¿no? Sí. Le digo, vos ahí, ahí me traía a tu abuelo. Hoy te traigo vos y vos vas a traer a tus hijos. Y me dice, y mis hijos van a traer a sus hijos. Me dice. ¿El de 7? El de siete años. O sea, me emocionó de solo ese momento, ¿no? Y así es pasión de gimnasia. Hay que tener mucho cuidado. Todos dicen que las palabras, bueno, yo trabajo con las palabras, ¿no? Sí. Y una palabra puede herir, puede emocionar, como te ocurrió a vos. Yo creo, para el público más, no está tan empapado, Maradona cuando termina el partido, sobre todo para una cámara, la de un programa específico de fútbol, que estaba ahí al lado,
si al fin ganamos en esta cancha de M. Yo creo que él no quiso ofender a la cancha de Gimnasia. Yo no soy abogado defensor de Maradona, de hecho me considero un periodista con espíritu crítico, marco cosas que me gustan de Maradona y marco cosas que no me gustan. Por ejemplo, en su discurso posterior, luego que se arrodilla en la cancha, él le tira por elevación, sin mencionarlo, al presidente de Estudiantes. Para mí fue totalmente sin sentido. No suman, pero no había por qué. Es una cosa desubicada, como yo ahora te pregunto, ¿fuiste a la verdulería hoy? ¿A qué viene esta pregunta, Martín? Pero las dos cosas, creo que él no tendría que haberlo dicho y no midió que esa cancha de M, que a él se le presentaba como un rival también, ese pedazo de tierra con césped, a vos te representa mucho, porque tu papá te llevaba a la cancha. Y cuando él dice eso, no mensura en los Julios Chaparros y en los González y en los Fernández y en los Rodríguez, que ven en la cancha de Gimnasia parte de su identidad. Como decir, hay que saber cuidar las palabras, ¿no? Ahí no supo cuidar las palabras. Se sacó de encima un vómito, un desahogo que evidentemente no fue el más feliz. Claro. Sí, hace poco a mí, en mi caso también, me llegó mucho eso para mal, porque tuvimos el fallecimiento de una tía en la cual fue cremada. Y bueno, salió dentro de la familia un comentario de qué querés cuando uno no esté, ¿no? Y yo a mi señora le digo justamente eso, quiero y en la cancha de Gimnasia. Las cenizas en la cancha de Gimnasia. Entonces, con esto, o sea, lo sabe mi señora Karina, y bueno, justamente a los dos días pasó esto. ¿Cómo? Claro, ¿cómo no te va a impactar? Me impactó y mal. ¿Te impactó mal? Me impactó mal, pero yo voto justamente por lo que dijiste vos. O sea, hay que darle un voto de confianza a que eso no quiso decir eso. Sí. O sea, vamos por el lado considero positivo. Pero de ahí es donde digo que se tiene que compenetrar del mundo Gimnasia para hablar en profundidad de Gimnasia. Entonces, el gimnasista, esto parece... para mí es real, somos totalmente distintos y positivamente distintos, y la pasión nos hace distintos, y creo eso y estoy convencido de eso. Por eso, que nos entiendas, nos interpretes y los códigos que tenemos los respete. Julio, antes de ir a la pausa anterior yo decía, emprender algo con la fuerza de la juventud es parte natural, ¿no? A los 25, a los 28, no sé, 26 años atrás, cuando nacía Building, nació como una topadora. Le podía ir mal o bien, pero la fuerza la tenías, la energía. Hoy, con hijos grandes, radicados en Europa, con hijos más chiquitos, que te sacan alguna lágrima, con una segunda pareja, por lo cual apostaste, que también me gustaría preguntarte un poquito sobre esa cuestión, a mí me interesa mucho el humano. ¿Con qué fuerza vas a la empresa? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza vas a la empresa todos los días? Si te ha ido bien, hiciste 100 edificios. ¿Qué más querés, Julio? Tiene que ver con lo que te decía, de reinventarte, evolucionar, sentir que todos los días estás haciendo algo distinto. Yo siento que cronológicamente tengo la edad que tengo, pero por dentro tengo la mitad de la edad que... ¿Hay fuerza todavía? Sí, yo me siento bien y miro esa energía. O sea, trato de que justamente no baje esa energía. Y teniendo proyectos, sueños, en este caso ayudando a los seres queridos, en este caso un ser querido para mí es la institución, y bueno, me tiene bien, me tiene con pilas, ¿no? ¿Y delegás mucho? O esto, todo esto que me decís del M4, decís, muchachos, vamos por acá, los edificios quiero que tengan estas características. Después, los arquitectos, ustedes, dibujen, den rienda suelta, pero la línea es esta. Sí, yo siempre les digo una cosa, les digo que la perfección no existe, pero en la medida que la busquemos, se mejora lo que uno hace. Te aproximás. Y ahí creo que es uno de los secretos. Y bueno, y un montón de otras cosas que no te quiero aburrir, pero... No, al contrario. Pero bueno, que es parte de esto, como te decía, de reinventarse, de encontrar cosas que te generen esa chispa interna del trabajo, la alegría, y no sentir que trabajás, sino que estás disfrutando los momentos, ¿no? Estamos con Julio Chaparro,
arquitecto, empresario de la construcción, socio e hincha de Gimnasia. Veremos si en algún momento es candidato. Pudo haber integrado alguna lista, esto ya me consta, ya me estoy metiendo como si fuera el equipo deportivo. Tranquilamente pudo haber ingresado en la lista donde él quisiera haberse adosado o internalizado, lo podría haber hecho con total habitualidad, porque conoce a mucha gente del espectro político de Gimnasia. Decidió estar afuera y va a emitir su voto el próximo fin de semana. Tengo muchas más preguntas para él. Está Penayo Negocios Inmobiliarios, que nos acompaña desde hace mucho en esta firma de aclaración, que trae historias, como ustedes verán, totalmente diferentes. Podemos ir por un tema o por el otro. Bueno, Penayo es específico, resuelve el tema de la vivienda en calle 12 entre 46 y 47 y le deseamos lo mejor para esta incursión en Citibel, donde hay tantas expectativas para seguir creciendo. Penayo, 12, 46 y 47, pausa y continuamos con Julio Chaparro. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso. Diagonal 74 y 36, Shell. Camino Centenario y 514, Shell. Y Ruta 215 a la entrada de Bransen. Action. Estaciones de servicio de Chachi Alonso. Buenas tardes, ¿en qué te podemos ayudar? Estoy necesitando un préstamo. Muy bien. ¿Recibo de sueldo? Sí. Sí, pero no... No lo tenés. No. Tranqui, no pasa nada. Decime una cosa, ¿tenés algún servicio a tu nombre? ¿Luz? ¿Gas? Gas... Decime que no. No. Bien, está todo ok. Decime, ¿cuánto estás necesitando? ¿Te faltan papeles? No pasa nada. Saca tu préstamo en RapiCuotas con 0% requisitos. RapiCuotas, ven y firma si te vas. Encontrá tu sucursal más cercana en rapicuotas.com.ar. Mutual Lealtad. Préstamos al alcance de tu mano para mejorar tu calidad de vida. Experiencia, solvencia y seriedad con nuestros asociados. Mutual Lealtad, calle 3, entre 49 y 50. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. En defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Hobby Toys, desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Panadería y confitería Danoy, donde la harina se transforma en arte. 7 esquina 34, ya conoces, calle 12, entre 61 y 62. Y ahora también Danoy Express, tus soluciones para cualquier momento del día en calle 8, casi 47. Danoy, las exquisiteces de tu vida. Lubricentro Cookie, servicio integral del automotor. Correas, bujías, baterías, accesorios, haceme caso. Habla con Cookie en 137 entre 521 y 522
Lubricentro Puki. Los Tilos, con la experiencia y la confiabilidad de más de 40 años en el mercado financiero. Desarrollamos opciones de inversiones y crecimiento a través de nuestras unidades de negocios, Los Tilos Bursátil, Los Tilos Financiaciones y Los Tilos Casa de Cambio. Contáctenos para obtener el asesoramiento que permitirá sus objetivos. Los Tilos, su opción financiera. UNREIN, bienes raíces, 445-2094, en calle 5, entre 61 y diagonal 73, vas a encontrar un montón de posibilidades. Bueno, Julio sabe de qué se trata esto, de encontrar la posibilidad para invertir, para jugártela por un proyecto, para que no sea en La Plata, puede ser en una zona aledaña, puede ser en la costa atlántica. Es un momento delicado del país. También quiero hablar de esto, quiero hablar de muchos temas con él, pero hay que apostar y hay que tener fe en que esto va a ir mejorando. UNREIN, bienes raíces, tiene muchas posibilidades, conocerlas en el 445-2094. Así de sobrepique, Julio. Sí. Tenés el mapa de la ciudad de La Plata en la cabeza. Sí. Con 100 edificios tenés el mapa de la ciudad, la capital de la provincia, en la cabeza. ¿Va a estar más linda la ciudad de La Plata? ¿Cómo la ves? Va evolucionando hacia mejor. Yo creo que el ser humano, y sobre todo socialmente, van habiendo cambios sociales justamente que tienen que ver con la forma de vivir y demás, y las ciudades son las transforman justamente los seres humanos, y La Plata no es la excepción. Va, si bien tiene que ver muchas veces con las decisiones políticas, últimamente ha habido, a mi entender, cambios positivos, pero queda mucho por hacer, ¿no? ¿Cómo elegís la dirección de un próximo edificio? ¿Tienen que ser situaciones estratégicas o también te animás a ser punta de lanza? Vamos para acá que no va nadie, vamos acá. Sí, un poco de las dos cosas, pero lo que hago es generalmente, ya tengo un ejercicio en la cabeza, que veo el terreno, el lugar y ya lo... ¿Lo marcás? Lo marco, y tiene que ver también un poco con lo que te decía, la orientación, la iluminación, hacia qué cliente va dirigido. Bueno, son varios condimentos. Me gusta la gastronomía y son distintos. ¿Te gusta la gastronomía también? Claro, entonces son distintos condimentos que hacen buena una comida. Bueno, en el caso de esto, que es la construcción, es lo mismo. ¿Y un restaurante, no? ¿Construir un restaurante? No, no, no. ¿No? No, no. Lo que sí creo que para. Ahora que tengo un chico también, tengo nietos también, 5 nietos y mi hijo de 7 años, que no hay restaurantes que tengan grandes espacios para que los chicos también se diviertan juntos y uno pueda charlar. Esa cabecita está pensando. Sí, esa cabecita está pensando. Sí, sí, tal cual. Julio, te dije que te noto un tipo muy sensible, lo percibí en aquella nota donde brotó, en esta segunda vuelta de la vida. ¿Era imperiosa? Hablaste de gente que elige vivir sola y construís viviendas para gente que elige vivir sola. Y me decías, Martín, es muy respetable, gente de buen poder adquisitivo, vos tenés como empresario un buen poder adquisitivo, que quieren vivir solos, recibir gente. Vos no quisiste vivir solo, ¿no podías? No, no. El amor toca a la puerta y... ¿Lo esperabas? No, pero bueno, llegó y... Y estoy feliz. Hay un escritor que dice que el amor te parte como un rayo, ¿no? Sí. Te partió como un rayo. Es sí, lo que sí. Sentí. Quiero aclarar a la gente que yo no conozco la casa de Julio, apenas conozco a su señora de haberle dado un beso que me la presentó. Uh-huh. Pero yo cada vez que hablo con él es como que noto una beta que hiciste una apuesta muy fuerte en tu vida. Sí. No obstante, yo me llevo muy bien también con mi ex y tengo el respeto de una persona que estuve 25 años juntos, no poco. Que me dio los tres primeros hijos, y como le dije a mi actual señora, mi esposa, no la dejo de querer. Que no la ame a mi ex es otra cosa. Yo respeto terriblemente la historia de cada persona y lo que dio y lo que es. Nada más que la vida te pone en un lugar y tenés que ser respetuoso del lugar que te pone y respetar a la otra persona. Y yo me enamoré de ella, de Karina, y ya hace más de 10 años que estamos juntos, y bueno, voy por ese lado de la vida, ¿no?
cuando te vuelques de lleno a la vida de gimnasia, ¿pensás darle un sacudón o pensás ir levantándolo de a poquito? ¿Tenés una proyección de eso? Es decir, ¿gimnasia está para un sacudón o basta de sacudones, Martín? Esto tiene que ser progresivo. Yo entiendo que es, en este caso, progresivo. Por eso ayudar a gimnasia me pone bien en el camino de la ayuda, de la colaboración, aunque sea con ideas. Entiendo que uno va aprendiendo y puede ser que llegue mi momento de involucrarme. A eso te referís, ¿no? A eso me refiero. Puede ser que no esté muy lejos ese momento. Ya tengo, hablando de Karina, porque ya me ve Fana, la anuencia que a nivel familiar... ¿Sí? ¿Hay aprobación? Sí, sí, hay aprobación. No es poca cosa eso. No es poca cosa. Mi hijo Luca está fanatizado también, pobre. O sea, y bueno, no hay otra. ¿A Ezequiel lo conozco también del lado del gimnasio o no? Ezequiel... Más tranquilo. Está más tranqui, está con su trabajo en la inmobiliaria y... Es más tranqui. Él si le pregunto me dice, papi, déjate de embromarte. Ah, es más racional, más digamos. Racional, más racional. Cuida los intereses de la empresa familiar, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, uno va teniendo que desarrollar lo que internamente te pide el corazón y en este caso quiero seguir ayudando al gimnasio. Te voy a dejar picando la pregunta para después de la pausa, cuando nos quede el último ratito en esta muy linda, firme aclaración, muy cálida. Gimnasia ve el campeonato como esa chica que no puede alcanzar, ¿no? El tema del campeonato. ¿Tiene que buscar el campeonato o, siendo un club más sereno, yo veo un club siempre alterado en Gimnasia? Esa es una descripción, como cuando uno habla de una persona, ¿no? Siempre está nervioso, siempre está alterado, siempre tiene una contestación que no es la convincente. Serenándose y haciendo los palotes, llegará a la consecuencia. Primero, permitime que te corrija, Gimnasia ya tiene dos campeonatos. Bueno, está dos bien. Copas. Pero lo que yo apuesto más a que Gimnasia sea campeón institucionalmente. Después, todos los logros deportivos, que son los importantes, llegan a posterior. Institucionalmente se tiene que corregir un montón de cosas, de ahí es donde hablo de un plan estratégico para Gimnasia a corto, mediano y largo plazo. Y siendo con ese plan que haya alternancia entre los actores en los puestos, en los sillones a cubrir, la institución es campeona en ese sentido. Y después los logros llegan, para mí, van a llegar solos. Porque además, esto lo he hablado con muchos, porque conozco a varios de los actores de la vida política de Gimnasia, que son muchos empresarios. Uh-huh. Gimnasia tiene muchos exitosísimos empresarios en distintos rubros, en lo que es la vida de la capital de la provincia de Buenos Aires. Mucha gente que le ha ido muy bien a nivel individual y parece todavía, no imposible, pero muy dificultosa la integración de personalidades exitosas. Eso es lo que creo que ahí se traba Gimnasia como un motor que no consigue arrancar. Lo que pasa es que te vaya bien en tu actividad, donde no improvisás, no quiere decir que no te vaya bien en el mundo del fútbol, que es totalmente distinto. Por eso yo no me animo a meterme en el fútbol para improvisar. O sea, tenés que conocer las necesidades de la institución y el entorno que se desarrolla la institución, que es el fútbol. Y ni hablar lo que es la AFA, más todo lo demás. Es un entramado muy grande. Entonces, que los distintos empresarios, volviendo a tu pregunta, se sumen a una institución y se garantice un éxito, no lo creo. Que van a ayudar, si hay buenas intenciones, sí, que creo que la mayoría tiene buenas intenciones. Pero la sumatoria de exitosos no quiere decir que haga exitosa una lista, por ejemplo, ¿no? Nos queda una pausa muy breve y volvemos para la despedida, para los regalos, pero también para los deseos de Julio Chaparro en esta firme declaración. Ya volvemos. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action.
Estaciones de servicio de Chachi Alonso. Estamos convencidos que la mejor forma de recorrer este camino es con absoluto compromiso, honestidad, por sobre todo a través de un diálogo franco entre los distintos sectores del club, con la convicción de sumar y solucionar a través del consenso y la pluralidad. A Gimnasia lo construimos, amamos y hacemos entre todos, sin egoísmo, sin personalismo. Gimnasia es la causa. Como cada semana te acercamos la cartelera del Teatro Metro en calle 4, entre 51 y 53. Este jueves 12 de diciembre a las 9 de la noche llega el grupo vocal Tupac, que fue fundado aquí en La Plata en el año 1972. Fue uno de los primeros grupos folclóricos en la ciudad de La Plata, con un auge único. Además, desde su inicio han tenido en su esencia utilizar pocos instrumentos en escena. Una velada imperdible, la del grupo vocal Tupac, este jueves 12 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro Metro 4, entre 51 y 53. Mutual Lealtad, préstamos al alcance de tu mano para mejorar tu calidad de vida. Experiencia, solvencia y seriedad con nuestros asociados. Mutual Lealtad, calle 3, entre 49 y 50. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. En defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Panadería y confitería Danoy, donde la harina se transforma en arte. 7 esquina 34. Ya conoces, calle 12, entre 61 y 62. Y ahora también, Danoy Express. Tus soluciones para cualquier momento del día en calle 8, casi 47. Danoy, las exquisiteces de tu vida. Lubricentro Cookie, servicio integral del automotor. Correas, bujías, baterías, accesorios. Haceme caso, habla con Cookie. En 137, entre 521 y 522, Lubricentro Cookie. Los Tilos, con la experiencia y la confiabilidad de más de 40 años en el mercado financiero. Desarrollamos opciones de inversiones y crecimiento a través de nuestras unidades de negocios, Los Tilos Bursátil, Los Tilos Financiaciones y Los Tilos Casa de Cambio. Contáctenos para obtener el asesoramiento que permitirá sus objetivos. Los Tilos, su opción financiera. Es la parte final de esta muy linda firma de aclaración con quien me voy conociendo cada día un poco más, porque bueno, fue Gimnasia el motor de entrevistas, de consultas en privado, de vas a asistir a esta reunión, no voy a asistir a la próxima, y bueno, y también derivó en el punto de maduración exacto para que se sienten en el living de firma de aclaración Julio Chaparro. Julio, hablaste del país, hablaste de la ciudad, hablaste de tu club, que es Gimnasia, y en todos
hay como un pronóstico de dificultades. El país tiene dificultades, acaba de asumir un nuevo presidente, otro mandato para el actual intendente, pero la ciudad tiene que seguir traccionando y Gimnasia. ¿Sos amigo del futuro o lo tenés ahí, a distancia? Yo soy optimista por naturaleza. ¿Sí? Sí. Doy para adelante, trato de ver lo que se pueda cambiar y bueno, soy optimista. Teniendo hijos, como me contaste, radicados en un país hermoso como es España, Barcelona, uh-huh. Madrid, me hablaste de ciudades donde va a haber mudanzas, ¿nunca dudaste en irte del país? No. O sea, no es mi intención. Simplemente tuve la suerte de mostrarle a ellos parte del mundo y tomaron la decisión de vivir en otro lado. Son felices, yo los acompaño, pero no los motivé a que se vayan. Porque no, mi vida es acá, ¿no? Y me dijiste que el sábado vas a ir a votar y que tenés el voto resuelto. Hay que ver si gana la lista que vos votás o no. ¿También sos optimista con el futuro de Gimnasia? Yo creo que después de todo este momento, Gimnasia va a avanzar, va a progresar, va a capitalizar este momento, porque todos nos vamos a unir para sumar. Yo voy a ser uno de los que va a tratar y traccionar para que... ¿Sí? Sí. Hay que sumar a todos para que se interprete... ¿Hablar de unidad genuina en Gimnasia es posible? En el trabajo. Yo creo que se puede. Se puede. Porque lo que por atrás leí es que ninguno está convencido que solo puede. Sí, es verdad eso. Eso es verdad. Sí, entonces lo vamos a ayudar. Julio, me encantó tenerte acá. Y me va a encantar que me dejes una frase que tiene que ver con tu forma de pensar, de creer. La carpeta de firma de declaración, la hoja de gráfica alemana. Quiero una frase que quede como recuerdo para nosotros. Tu firma, tu declaración. Y yo te voy a comenzar a escribir. Te voy a ir despidiendo con unos obsequios que damos con muchísimo cariño. Parrilla Don Clemente, cada vez mejor, con espectáculos, con shows los fines de semana. Para que vaya... Además a Julio le gusta bailar, le gusta salir con su esposa, le gusta la vida social... Puede ir a comer cosas ricas, las mejores carnes en 44 y 151, parrilla Don Clemente. La invitación para Julio Chaparro y su esposa, por supuesto. Lamberti Joyas, siempre con nosotros, 7, número 727, enviando, en este caso Pablo Lamberti, que lo conoce también a Julio, este reloj, que es muy delicado y que tiene grabado el nombre de nuestro programa, firma y aclaración para que vaya como recuerdo y lo acompañe a este empresario pujante de la ciudad de La Plata. Gracias a Lamberti Joyas. 7 años tiene tu hijo? Sí. Mira vos, Hobby Toys, la mejor juguetería de la ciudad. Un juego para el hijo de Julio. Está en 39, entre 24 y 25. Es impresionante lo que tiene Hobby Toys. Saludo a Lucas. Papá Noel pasa por ahí y mirá, saludo a Lucas. Este regalo especialmente es para Lucas. Y bueno... Para el próximo edificio, para el próximo triunfo de Gimnasia, Vinoteca El Changuito manda el champagne característico. La más antigua de la ciudad, fundada en 1959, está en Diagonal 74, número 670. En 9, esquina 40, y en Avenida 1, esquina 528 bis, Tolosa, el champagne para Julio Chaparro. Muchas gracias. Por favor, Julio, decime, ¿qué escribiste? Léemelo. Sí, en la vida es más importante evolucionar que progresar. ¿Y no es lo mismo? No, porque para mí no, porque generalmente empezamos con justamente con el concepto de formar la familia, el trabajo y tener mañana la casa, el auto y demás, se asocia todo a progresar. Y hoy en día, después de los años vividos y haber logrado muchas cosas que tienen que ver con lo material, entiendo que la evolución de un ser es lo más importante. Eso transmitido, en este caso, a instituciones, a amigos y demás, uno disfruta de otra forma, teniendo o no cosas materiales. Y bueno, para mí por eso es más importante en esta etapa la evolución que el progreso. Me gustó mucho la frase, Julio, y me gustó mucho tenerte aquí en firma de declaración. Lo mejor para vos y para tu familia. Gracias a usted. Por favor. Julio Chaparro, empresario platense, obviamente con el corazón tripero, ha dejado su firma y aclaración. Hasta la próxima. Busca en tu control remoto la Biblia y
y el calefón. La Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatiza parte del corazón. Vacúnate contra el miedo.